Hello, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal. Hello. Ok, Terribles 2, bebé de Terribles 2. Es que está jugando ahí con sus carritos y pues bueno, lo desconcentramos para pues darles la bienvenida a este canal. El día de hoy, pues como pueden ver en el título, va a ser un papá soltero. Ten a tu huerta. Mi bebecita mocha. Bueno, pues sí, mi esposo va a estar cuidando a los niños. ¿Dije que 24 horas acaso en este video? No, no me acuerdo. Ok, van a ser 12 horas siendo papá soltero. Y pues, ¿tienes algo que decir? ¿Algo que apuntar? ¿Algo que...? Tengo miedo, claro. No sé, no, pues... No sé, estoy nervioso. Te voy a pedir ayuda. Nada, pues sí, es que la mayoría del tiempo esta mañana con los niños. Yo nomás vengo, pues, de cada, ¿qué? ¿Dos semanas? Cada dos semanas. Bueno, porque ando trabajando. Pero es temporada, es por ahorita, es por un sacrificio para darles un mejor futuro a estos machetones, ¿verdad? Pero pues sí, es algo nuevo, o sea, va a ser como que yo haciendo todo. Tú haciendo amor. Todo. Amor. No, no creo que pueda, pero vamos a ver si puede. Echamos de porras en los comentarios. Sí, se puede. Así es que vamos a empezar, es la 1:26 y pues vamos a estar yendo a casa de mi suegra. ¿Y a dónde? Vamos a ir a comer a casa de mi mamá, y luego editamos otros vueltos, ¿verdad? Y vamos a traer a esos chiquitines todo vamos el día. Vas a yo voy a agarrarme de los dos. De los dos, es papá soltero. Papá soltero, literal. Va a ser padre porque es como una experiencia nueva. Porque pues, como siempre estás con ellos. Cuando vengo pues un ratito nada más. O sea, ¿de que me voy a ir a la parranda con mis amigos? No. ¿Mientras estás con los niños? No, ¿eso más, es no, papá más, soltero? No, más yo puedo. No, ¿sos papá? No. Me toca ahora a mí. No, yo no puedo. Ah, oh, bueno, sí, no, no, no. ¿No? ¿No? Y debemos de poner aquí check porque tenemos un toddler, 2 años. Es terrible, andan sus terribles 2, anda que no se aguanta. Creo que es peor que la adolescencia, creo yo. ¿Yo no qué dijo? Que shh, tú shh. Joven, no, para que miren como tú. Para que miren lo que está pasando. Usted, señor. Pero bueno, a ver cómo va. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empezar para salir. Cambiar los niños. ¡Cambiar los niños! ¡Yeah! ¡Muy bien! Yo me metí. Empecemos con este. Yo creo que es como un reto para ti. Sí. Con este reto. ¡Órale! Váyase con su papá. ¡Órale! ¡No váyase con su papá! Ok, mi esposo ya va a empezar a cambiar a Lesa. Yo traigo a este changuito por acá. Obviamente no dejo de ser su mamá. Pero es hora de ponerle el outfit a tu hija. ¿Qué le vas a poner? ¿Una mini falda o algo? ¿Qué le vas a poner? Mira, para empezar, aguas con la niña, porque ella se mueve mucho. Ponle más al centro. Eso, dile, papá. Me tiras, papá, ya me siento y me doy vuelta. ¿Tú crees que un carro se lo va a meter a la boca? Todo se mete a la boca ya. ¡Ay, tú crees! ¿Aló? Ay, papá, dile. ¿Qué me hago? Oye, más así, papá. Auxilio, dice Alesa. La ropa. ¿Qué hago? ¿Juntar? La ropa. ¿Cuál es? Muy bien, pues la que tú quieras ponerle. No. Ay, ustedes acaban de ver que yo acabo de organizar ese cajón. ¿Está para el frío todavía, no? Como guste usted. Dios bendito. ¿Y ¿eso se deja arriba o no? Depende qué tan frío está. Está fresco, sí. Ay, ¿qué te está haciendo, Golda? Ay, qué me Golda. Ay, Goldita, mi amor. Tienes sueño. Te va a tocar fácil. ¿No tiene? Todo bien. Oiga, ¿y usted va a ser con su papá? ¿Yo qué culpa tengo? No, bueno, está todo chorreado, Mateo. Hasta le toca el cambio. ¿Cómo le, te lo pones solo o póntela? Papá, ándale, te habla. Vete con tu papá, mira. Oye, pero... Yo estoy así con los dos, no es justo. Amor. ¿Qué? Tampoco... Ay, Dios bendito. Pobre de mi criatura. Está como que... Ay, papá. ¿En qué te metiste, papá? Dile, mi amor. Ayúdame, hija. ¿Puedes? ¡Ay, Adán!
Esa, mi amor, yo sabía que tú podías. Traigo el pie, mi hija. Una, dos, y... ¡Sí se pudo! Te falta el moño, tienes que hacerle un chongo. No. Tienes que hacerle un chongo. Así, mi amor. ¿Cómo la vas a llevar despeinada a tu hija? Y no sé hacer chongos. Pues nomás pone un moño, aunque sea. ¿Dónde crees que está? ¿Qué color le vas a poner? Este. ¿Un rojo? Este. ¿Qué color es? ¿Rosa? Sí. Ok. ¿Cómo se pone esto? Oh, es un broche. Joder, mío. Ay, Jesucristo. Ok, ya está peinada, mija. Muy bien. ¿Así, verdad? Así va a andar todo el día. ¿Es mi amor? Ok. ¿Así es o no? ¿En serio? Pues como tú la ves, ¿ves peinada? No, es que no sé cómo. Hazle como si le fueras a hacer un chonguito. Déjale su flequito. Creo que sí. Mamá. Ok, te toca el más complicado. Ok. ¿Ahora qué vas a hacer? La niña tiene sueño. Ven, tú convierte. Tú, Rufino. Órale. Este aquí. Del. Bueno, ok. Yo no voy a decir nada. Ahí. No. No. No, pégase al bebé. Dios, pégase. ¿Y se arriba? Más al cabo. Póntelo. Órale. ¿Permisas? Ay, Dios bendito. ¿Permisas? Mis cajones. ¿No ves aquí las camisas, aquí? Ah, sí. ¡Órale! ¡Tú! ¡Toma! ¡Póntelo! ¡Órale! ¡Ay, Jesús, qué ayuda! ¿Y tú crees que nomás trae un calcetín? Ya se quitó el otro calcetín. ¡Ah, bueno, mi amor! Ok. ¿Cómo? ¿Dónde calcetín está? ¿Dónde lo dejó? ¡No, señor! Toma, ponte los pies. ¡Órale tú, cabrón! Ya, pásame, Mateo. ¡No! Esto va a ser más divertido de lo que pensé. ¡No, pues, ay, ya me lo eres! Creo que van a ser 12 horas cambiándolo de niño. Enfrente con esa. Ok. Dios bendito, no puedes acomodar algo por ahí, o sea. ¿Cómo? Ayuda. Yo voy a hacer con ese momento. Ándale, apúrate. Vámonos. Ya tienes todo listo. Vámonos. No se cargo los dos. ¿Eh? No te cargo los dos. ¿No puedo? Ok. Si fuera papá soltero, creo que dejaría a su hija en el cuarto. Ok, yo creo que no voy a poder ir a la cocina porque tengo que cuidar aquí a mi criatura. Ok. Papá Luchón. ¿A mí está bien, ¿eh? Sí, está bien. Pues ahí la dejaste. Ale, esa es tranquilita, nada más que ahorita como ya trae sueño, estaba llorando. Pero como que él no se deje. A ver, tú pate de Shrek. A las de quién se parecerán. ¿Nos vamos ya? Tienes que dormirla porque tienes que hacer la pañalera. Ya no puedo, me doy. Chao. Denle mucho apoyo en los comentarios a mi esposo para que quiera seguir haciendo videos. Ahorita viene papá, mi amor. Fue allá a entretener a tu hermano para ponerte a Galágola. Tienes sueño, mi corazoncito. No vemos a mi padre. No vemos a mi niño. No vemos. Entonces se duerme. Listo. El papá nunca llegó. Te hice un favor. ¿Se durmió? Sí. ¿Cómo? Pues trae mucho sueño. Nomás le hice una carita así. Pues agarle, ponla en el su car seat de una vez. ¿Cómo?
Esa Moisés es una maravilla. ¿Está nivelado? Sí. Aprovecha, tienes 15 minutos en lo que duerme Alesa para arreglar la pañalera. ¿Estás listo? ¿La pañalera? ¿La pañalera? ¿Dónde? No sé, búscala. ¿Acá? ¿Eh? ¿Dónde está? En el cuarto de juegos. Aparte está lavando su ropa el señor. Mi esposo siempre ha lavado su ropa. Bueno, la del trabajo. Ok. Y lo tienes que organizar todo el cuarto de... No, sí, no. Ok, ¿qué necesitas llevar? ¿Leche? ¿Cuánto es? ¿3, no? ¿Eh? ¿Leche 3? Sí. ¿Pero cuánto le echas? Aquí. Échale. ¿Tú sabes? Yo no sabo. ¿Tú sabes? No sé ahora esto. Válgame Dios. ¿Dos cada uno? Ajá. Papi, espérame, deja echar lechita. Lechita. Aquí pues, con papi aquí. Echa lechita aquí. Ay. Toma. ¿Titi? ¿Titi? Titi. Titi. ¿Cómo manché la camisa? Es leche, chiquita. ¿Cómo manché? Es leche. Toma, Titi. Toma, papá. ¿Dos cucharadas? Sí. ¿Por sesión? Uh-huh. ¿Cómo se llama eso? Mateo nada más toma leche en la mañana y en la noche. Ahorita pues es mañana todavía. Bueno, para él porque no ha tomado la leche en la mañana. ¿Dos? Uh-huh. Oh, está bien. Al cabo que ahorita hay mucha leche para tirar. Hay mucha leche. Eso hay que ir a hacer hoy. Ir a conseguir la leche. Una. Dos. Y lo bueno que toma fórmula, si no imagínate para qué despecho. ¿Qué sigue? Dame las manos. Ah, ok, muerto las manos. Como eres ama de casa, también te va a tocar aspirar y trapear. No, eso no. Sorry. Solución. Se me acaba de perder el papá. Es mi tiempo en silencio. Yo metiéndome al pantry para poder comer galletas sin que me las quite. Emperador. Ok, ¿qué prosigue? Aparte de comer galletas. Es la leche. Junto al tequila, con el estrés. ¿Eh? El estrés. Sí. Aquí tengo la solución para ti. A ver. Aquí está la solución para ti. ¿Ya le tomaste esto? No, yo no fui. ¿Tomaste? ¡Wow! Biberones, ¿no? Uh-huh. Comida de biberones, check. Una pastilla de rufino. Más solo láser. Uh-huh. ¿Qué está haciendo? Ok, ya es todo, ¿no? No sé, ¿estás seguro? Pañales. Uh-huh. ¿De quién? ¿Los dos? Pues míos también, yo creo. Pues sí, de mí ocupas. Ahorita no, gracias. Ella es un amor de princesa. Ella no se batalla con esa criatura. Mi niña hermosa. Es una hermosura. Con ella lo bueno que no batallas. La hay más contigo. Con... Ay. Uno. Tres. ¿No hay nadie en la pañalera? ¿Eh? Tres y tres. ¿Estos son de Mateo? Para la niña. ¿Y estos de quién son? Para Mateo. Oye, están grandes ya. ¿Ya no son estos? Sí, para la niña. Mira, los de Alesa son los de Costco, los de Mateo son Pampers. Sí, sé la diferencia de los dos, sí. Yo ahí sé, dice la marca. Ya estoy. ¿Seguro? Sí. Ok. Hay algo muy importante que te falta. ¿Qué? Muy importante. Algo muy importante. ¿Qué? ¿Paciencia? ¡Amor! Reacciona, algo en la pañalera. ¿Qué? Hay wipes. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Con qué le vas a hacer la leche a la niña? Agua. Agua. Y un tal agua. ¿Pero con qué le echas un termo? ¿Cómo le echas?
Pues yo se la he hecho ya caliente en los biberones. Porque es térmica la de esta. Se va a enfriar. Bueno, entonces échale en un termo y caliéntala. No, si no. ¿Es? No, pues tengo que sacar el biberón. Por eso te dije que tuvieras todo ordenado. Tú, chéntese. Toma. Tu hijo acaba de agarrar unos Fruit Loops rancios. Ya no quiero rufino ese. ¡Guácala! Pruébalos a ver si están buenos. Échale más. Yo te dije que no tengas cosas expiradas, yo te dije. Cosas expiradas. ¿No sabes mucho el de expiración o qué? Él las dejó ahí, ¿cómo voy a checar la expiración? Si lo serví en un vaso, en el vaso no viene la expiración. Shh, calladito. Vas a tirarla. Aquí, si tiene expiración, te voy a jalar las greñas. Órale, lo acabo de comprar. Expiración, jalar greñas. Enero 3. ¿De qué año? 21. Y mentiroso. 21. Mentiroso, los acabo de comprar. 21. Mira. 21, los acabo de comprar. No, greñas. ¿4 de agua? Sí. ¿Qué pasó? Clean. ¿No se limpia solo? ¿Tienes que limpiarla? Yo no voy a limpiar. ¿Tienes que limpiar? No sé cómo limpiar. Ok, entonces ¿cómo le vas a resolver el agua caliente a tu hija? Amor, ¿cómo se...? ¿Es el propósito? No. No. Ya íbamos para afuera y Mateo le acaba de avisar a su papá que... ¡Uy, caca! Dice Mateo. ¿Me da papi? Ya avisa Mateo, entonces van a cambiarlo. Ya andábamos listos, mi esposo se cambió otra vez porque se llenó de leche. Yo también estoy cambiada, Alessa que anda conmigo. Y bueno, pues va a cambiar a la criatura mayor. Ya se le va. Ahora por su manzana. Muy bien. Ya nos vamos, nada más que tiene que subir a baby number one. Porque está chispeando y luego bebé number two. Ahí trae la base porque una vez me dijeron que no traía, así trae base. Va manejando el marido, Mateo viene ya tomando leche. Alessa, ahí se ve en el espejo, ahí está la criaturita. Ya vamos llegando a casa de mi suegra, se salvó de hacer la comida. Como quiera, yo siento que hubiera comprado comida de la calle. ¡Córrele! ¡Ay! ¡No lo pongas descalzo! Ok. ¡Ay, un zapato! ¿Se le mojó? ¡Mateo, ¿eh? ¿Qué pasó? Anda de papá soltero, Adán. ¿Por qué? Con los dos. ¿Por qué? Nos hemos divorciado. Di hola, tata. Diles hola. Di hola. Di hola ahí. No, gracias. El papá acá está con la princesa. ¿Papá no vio que te arreglé el moño? Le arreglé el moño. ¿Por qué le moño que le dejé yo? Porque el papá se lo... Luego se le queda como el falso así. Todo chueco. Oye, chueco, le dejó el moño y su papá, mi amor. A ver, ¿cómo va a comer papá? Gracias, sí. A ver, ¿cómo le hace? También te puedo dar la opción de que la puedes poner en su car seat. Déjame la cuchara. En lo que comes. ¿Sí? Puedes ir por él. Mateo, tráeme el DC de la bebé. Ándale, pues te va a traer el DC. ¿Cuál es el DC de la bebé? Gracias. Ahí lo ves. 3:24, ey, es 12 horas siendo papá soltero. No, pues es que ahí está, va a comer. Oye, oh, yeah. Se salvó, por la tía la va a cuidar. Agua, toma. No, no, ni más. Y los niños andan afuera jugando. Yo estoy comiendo y Adán le anda enseñando a Mateo cómo limpiar las hojas. Muy bien, mi amor, muy bien. Acá. Él los anda sacando, mira, las agarra ahí y las pone en... Bueno. Está quedando dormido el papá y ve a la criatura ahí. ¡Auxilio, mamá! Lo bueno que esa criatura es bien tranquila. Y Mateo está ahí acostado viendo la televisión. No estás dormido, lo bueno. Enderezala. Ok, ya nos íbamos y a alguien se le olvidó la pañalera. Vámonos, papi. Súbete. ¡Épale! ¡Ay, Dios mío! Más sucio no puede andar. Se acaba de caer. Vean cómo anda todo sucio. ¡Ay! ¡Ve cómo trae la nalga, Dan! Oh. Ya anda subiendo a Mateo allá y la dejó a media calle. ¡Tráela para acá!
¿Qué clase de 12 horas siendo papá soltero no te cae el 20? Acabamos de bajarnos, pero anda de papá soltero. Nos bajamos, los bajamos rápido realmente porque estaba lloviendo, entonces bajamos a Lesa en el de este, de la de esta, porque estaba lloviendo, entonces no queríamos mojar a Lesa para que Adán se la pusiera en esa cosa y todo el show, pero ahí la trae. Mira, siempre he querido unas botitas de esas así para Mateo, para que ande en el agua. Son de mi hija, mujer esos. Ahí están los de hombre. Ah, sí. Y unas para Lesa también. ¿Ya las ¿Qué vio? Es eso? ¿Quieres unas botas? Mira, esta es para Lesa. Estas me gustan para Mateo. Ve. Yo, papi. Para que ande en el agua. ¿O de un león? ¿No? Ok, no. ¿Te gustaron esas? ¿Qué sabes si es para comprar? ¿Te gustaron esas? ¿Qué sabes? 8, creo. ¿Tiburones? Mira, prenden. ¿Dónde prenden? Mira, ya prendieron. ¡Oh, wow! Esas cuestan $30. Está bien. ¿Qué son? Uh-huh. Oh, 9. Yo le entro a mi hija. Uy, qué bonitas botas, amor mío. Qué bonitas botas. Vamos, vente. Se te está olvidando tu hijo. Papá. Creo que lo estaba dejando ahí a propósito. ¿Qué, papi? Ah, a Mateo le gusta ir jugando con este. No sabemos cuál vamos a llevar a Lesa. Pues este está bonito, mira, y es rosa. Tiene pianito para los piecitos y tiene las cositas arriba para acostarse, un espejito. Pues sí, quieres, está rosita. Mira. Sí. Este es rosa, ¿no? Sí, ahora sí. Ese. Vamos a agarrar este. Nomás, Zafo, yo no lo armo. A ver, God. ¿Eh? Yo no lo voy a armar. Tú lo armas. Yo no voy a estar. Mamá, te van a comprar un gimnasio, gorda, para que pongas ese ejercicio, porque usted está muy gorda. Usted no es cierto. Está muy gorda. Bueno, yo creo que nos retiramos. ¿Vas a agarrar tú un bra o algo así? Oh, sí, voy a agarrar bra. Sí, eres. ¿Eh? No te pancho los chichis y tú sabes. Es que me agarré un M y me aprieta. Entonces me tengo que agarrar L. ¿Cómo te sientes siendo papá luchón? Me siento muy orgulloso. ¿Y es complicado? Un poquito, sí. Ya ando todo fastidiado. Ya nada más vamos a agarrar lo mío. No te viene muy feliz con eso. ¿Para que se lo quites? ¿Se lo vas a comprar tú? ¿Tú se lo diste? Hijo. ¿Ya te aburrió? Está muy aburrido, la verdad, de ese juego. Está muy aburrido. Ok, aquí está mi brazo. Y agarramos. Chócala. Se la canjeamos por una pelota. Y metimos a Lesa ahí en su car seat porque ya vamos a salir. Y les digo que está lloviendo, está frío. Entonces tenemos que ponerla en su car seat. Chócala, papá, chócala. Eso. Eso. Eso, mi amor. Wow, qué bonita pelota. Hermosa. Pues casi casi es papá soltero, casi casi. Todavía no la hace. Bueno, aquí está el papá que le va a armar a Lesa su juego. Se quiere sentar ahí. Pero alguien ya está jugando ahí, entonces. Déjalo, voy a abrirlo, papá, dame chance. Vamos a ver si nos dan chance. Pero se supone que es así. Me acuerdo que a Mateo también se lo armamos el suyo cuando estaba bebito. Y ya se puso sus botas, vean. ¡Wow! Él solito se las puso. Ya le dice como estamos sentada para arriba. Sí, ella quiere estar sentada. ¡Vamos, chiquita, muéllese bien, papá! ¡Muéllese bien, papi! ¡Se muéllese, papá! Mi esposo siempre rompiendo todas las cajas. ¿Mañana vamos a hacer el recycle, no? ¿Cómo quieran? Sí. Con bastantes cajas, dijeron que sería eso mañana. Aprovechar, sí, sí. Aprovechar que es de que me esposo. Está ahí bastante. Ven, hasta mi esposo sabe que llevo las cosas al reciclaje. Es de bebé. Mateo. Papi, déjame que suba la bebé. No, no, no. Vente, hazte para acá. Hazte para acá. A Lesa nada más se le queda viendo porque ya andan acá jugando. ¡Míralo! No, pues chulada.
Creo que ese no se compra antes de los 2 años, porque a los 2 años es cuando lo van a empezar a disfrutar, ¿verdad? ¿Cómo se me pone esto? ¡Qué bonito, mi amor! ¡Qué bonita princesita, hermosa! Pues aquí seguimos haciendo el... No creo que es 24 o 12. Creo que 12 horas siendo papá. Y aquí ya le armamos a mi niña. ¿Qué estás haciendo, mi niña? Le armamos a Alesa, su juguetito. Y está bien padre. Ya se va a dormir. Ya mañana es el chimostrufio. Ya está todo mojado a mí. Un bañito para que duerma mucho. Mi chonguda también, mi chulla. Y pues sí, así es la vida. Y aquí disfrutando de la vida. Siendo papá por 12 horas. Papá solo. No. Mira cómo es tu hermanita. Mira cómo es tu hermanita. Eso, papá. ¿Dónde está? Muy bien. Ahora calcetines para que no se resfríe. ¿Qué? Cuchi. Como Mexican, Biggs en las patrullas. A Mateo le ponía antes en la espaldita y en el pecho, pero le causa alergia. No. Se pone todo irritado. Ya, ahora sí. Rúmbale. Todos pues, Marco, estos rumbo. El agua es ira. Ya mero se pega en la cabeza. La que sigue. El chonguda. Dile, papá, que ya te quite el chongo. Mi papá. No, él se lo jale, Sandra. Ay, pero va a tener chongo esta mañana, esta niña. ¡Hermosa! Oye, hasta eso no es tan difícil de poner. ¡Ay, qué guapo! ¡Bien, bien! No, bueno, ok, rebelde. ¿Quién se va a bañar también? Gorda. Te vas a bañar, amor mío. Ay, Gorda, te va a bañar tu papá. Dios te bendiga, hija. Ya andamos calentando aquí el agua. Eso sí, pues yo lo voy a hacer porque no quiero que vaya a haber falla. Agua. Bueno, ya está bañadita Lesa, cambiadita. Va a batallar mucho en hacerle un biberón. Ahora es muy complicado hacer biberones. Bueno, pues muchas gracias por ver este video, que fue 12 horas siendo papá soltero. Bueno, quisieras. Creo que fueron 12 horas, me ayudó un poquito Mariana. Ya Alesa se durmió con el bañito, ya Mateo me suena ahorita, viendo sus caricaturas. Ya pues, ya para acabar la noche, ¿verdad? Dejen su like si les gustó. Like. Si les gustó, dejen su like, ¿verdad? Y compartan el video. Y no olviden suscribirse. Si quieren ver más videos conmigo, yo aquí en canal con Mariana, déjenle saber, dejen su like. Chao. Gracias.